Un susurro desde las profundidades de la historia humana. Un secreto enterrado durante decenas de miles de años, esperando pacientemente a que lo encontráramos. Era un descubrimiento que los científicos nunca imaginaron, algo que parecía desafiar las reglas conocidas de nuestra evolución. En las gélidas sombras de una cueva en Siberia, apareció un fragmento de hueso tan pequeño que podría haber pasado inadvertido. Pero ese diminuto resto guardaba un misterio mucho mayor. Una línea humana desconocida que convivió, se cruzó y quizás influyó profundamente en lo que somos hoy. El descubrimiento del Homo denisovano no fue solo una revelación científica, fue un recordatorio de lo poco que realmente entendemos sobre nuestra propia especie. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Cómo vivieron? ¿Y qué pistas inquietantes nos han dejado sobre un pasado más complejo y misterioso de lo que jamás imaginamos? Prepárate para adentrarte en una historia que desafía el tiempo, la lógica y la misma esencia de lo que significa ser humano. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Para entender por qué este descubrimiento fue tan impactante, primero debemos remontarnos a lo que creíamos saber sobre la evolución humana antes de 2008, la fecha del descubrimiento que cambió la historia del ser humano. Durante gran parte del siglo XX, la historia de la humanidad se contaba como una progresión lineal, un linaje claro y ordenado que avanzaba desde los primitivos australopitecos hasta Homo erectus y finalmente a nosotros, los Homo sapiens. A medida que se descubrían los neandertales en Europa y el Medio Oriente, la narrativa se ajustó. Éramos una familia, pero con ramas menores que se extinguieron en el camino. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse en las últimas décadas. En 2004, se descubrió en la isla de Flores, en Indonesia, una especie humana diminuta, el Homo floresiensis, apodada el Hobbit. Este hallazgo fue absolutamente desconcertante. ¿Cómo podía una especie de características tan primitivas haber coexistido con los humanos modernos hace tan solo 50.000 años? Por otro lado, el análisis genético de poblaciones humanas contemporáneas comenzó a revelar un detalle curioso. En regiones como Melanesia y Australia, los genomas contenían fragmentos de ADN que no coincidían con los de Homo sapiens ni con los neandertales. ¿De dónde provenía entonces ese ADN? Este enigma desconcertó, dejó perplejos a los genetistas durante años. Y entonces, la cueva de Denisova proporcionó la clave. Ubicada en las remotas montañas de Altai, en Siberia, la cueva de Denisova es un lugar que parece salido de un cuento de misterio. Desde la década de 1970, había sido objeto de excavaciones arqueológicas debido a los artefactos de piedra y restos animales encontrados allí. Sin embargo, no fue hasta 2008 que un hallazgo aparentemente menor lo cambió todo. Un equipo de arqueólogos rusos encontró un fragmento de hueso de dedo, no mayor a una uña, enterrado en sedimentos que databan de hace unos 40.000 años. En principio, parecía otro resto más de neandertal o de un Homo sapiens temprano, comunes en esa época. Pero cuando el genetista sueco Svante Paabo y su equipo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva analizaron el ADN del fragmento,
los resultados fueron impactantes. No era Neandertal ni Homo sapiens. Era algo completamente nuevo. Los análisis genéticos revelaron que los denisovanos compartían un ancestro común con los neandertales, pero habían divergido de ellos hace al menos 400.000 años. Eran, en efecto, una especie hermana tanto de los neandertales como de los Homo sapiens. Pero lo más asombroso estaba por venir. El ADN denisovano no era solo una reliquia del pasado, seguía vivo, mezclado en el genoma de ciertas poblaciones humanas modernas. Los habitantes de Melanesia, Australia y algunas partes del sudeste asiático portan hasta un 5% de ADN denisovano. Además, se descubrió que ciertos genes heredados de los denisovanos están relacionados con adaptaciones críticas, como la capacidad de vivir en altitudes extremas. Por ejemplo, el gen EPAS1, que permite a los tibetanos prosperar en las alturas del Himalaya, proviene de los denisovanos. La cueva Denisova no solo contenía restos humanos. Entre los hallazgos había herramientas y artefactos que parecían demasiado avanzados para la época. Una pulsera de clorita, exquisitamente tallada, desconcertó a los arqueólogos. ¿Cómo era posible que estos humanos arcaicos hubieran producido algo tan sofisticado? Este detalle alimentó teorías sobre el nivel de inteligencia y cultura de los denisovanos. ¿Podrían haber sido más avanzados de lo que pensamos? Algunos incluso han sugerido que pudieron haber sido los responsables de ciertas tradiciones culturales que los Homo sapiens adoptaron al mezclarse con ellos. El descubrimiento del Homo denisovano ha provocado un torrente de teorías, algunas científicas y otras más especulativas. Algunos creen que los denisovanos podrían haber sido responsables de estructuras megalíticas inexplicables, argumentando que los humanos modernos no tenían las habilidades necesarias para construirlas en aquel entonces. ¿Podrían haber sido los denisovanos los verdaderos arquitectos de sitios como el intrigante Göbekli Tepe? Por otro lado, las evidencias genéticas sugieren múltiples episodios de cruce entre denisovanos, neandertales y Homo sapiens. ¿Podría esto significar que nuestras ideas sobre las especies humanas son demasiado rígidas? Teóricos más radicales han planteado la posibilidad de que los denisovanos fueran el resultado de experimentos genéticos realizados por una inteligencia superior basándose en las peculiaridades genéticas y su misteriosa desaparición. Algunos conspiracionistas sugieren que no se nos cuenta toda la verdad sobre los denisovanos, porque esas verdades desafiarían narrativas religiosas o científicas predominantes. A pesar de los avances, seguimos enfrentándonos a un vacío inquietante en la historia denisovana. Apenas tenemos fragmentos de su anatomía, un hueso de dedo, unos dientes gigantescos y una mandíbula encontrada en el Tíbet. ¿Qué aspecto tenían realmente? ¿Se parecían a las imágenes que se han creado sobre él en la actualidad? Además, ¿cómo pudieron habitar regiones tan diversas como Siberia y el sudeste asiático? ¿Por qué no dejaron más rastros arqueológicos? El Homo denisovano no es solo un descubrimiento arqueológico, es un impresionante recordatorio de lo frágil e incompleta que es nuestra comprensión del pasado. Es un fantasma que nos dice que no somos los únicos ni los primeros seres pensantes en caminar sobre esta tierra. Quizás nunca sepamos toda la verdad sobre ellos, pero lo que ya sabemos es suficiente para cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos. Tal vez algún día otra cueva, otro hueso perdido, nos revele la próxima pieza del rompecabezas. Porque si algo nos enseñaron los denisovanos, es que la historia humana está llena de sombras
y esas sombras aún tienen mucho que contar si las encontramos o si nos informan que las encontraron. ¿Quiénes más caminaron por este mundo antes de que nuestra historia comenzara? Y lo más inquietante, ¿realmente han desaparecido por completo? ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.